Mundo Ejecutivo presenta. Mi nombre es José Antonio Valle. Bienvenidos a Living Trends, un programa en el cual nosotros vamos a dar a conocer las nuevas tendencias arquitectónicas en la República Mexicana, así como en diferentes partes del mundo. Es muy importante conocer las tendencias, colores, qué es lo que viene después de todo el tema que hemos vivido con el COVID en las tendencias inmobiliarias, comerciales y habitacionales. Bienvenidos a este programa, espero que sea de su agrado. Ahora mi esposa Tania y yo les vamos a dar un pequeño recorrido de lo que es nuestro hogar y de los pequeños detalles que hay en esta su casa. Acompáñenos. Esta es una casa que nosotros tenemos hace 2 años que habitamos aquí. Y que hemos ido tratando de llevar a cabo poco a poco, con detalles, con viajes, con regalos, con todo, sobre todo con una parte muy importante, que es la parte primordial de cada una de las personas que integran mi familia. De este lado nosotros tenemos un pequeño librero con las fotografías de los integrantes de la familia, de mi boda, uno de los días más felices de mi vida, y de cada una de las cosas que más alegría me han dado en este mundo, que son mis hijos, para lo que vivo. Así como una gran pasión que tengo, que son los caballos. También nosotros podemos pasar algo que no puede faltar en un lugar donde tú puedes tener un entretenimiento, donde puedes estar con amigos, donde puedes disfrutar una tarde, donde puedes pasar una gran velada, escuchando música, platicando, tomando un buen vino. Aquí nosotros tratamos de hacer cada detalle que nosotros tratamos de hacer fue para compartir con la familia y con los amigos que nos visitan. Normalmente somos muy fiesteros, mi familia somos que nos encanta tener reuniones y todo. La sala de la casa es un lugar en el que nosotros estamos mucho, tratamos de practicarlo mucho con mi familia, con mis hijos, con amigos de mis hijos, en las cuales tratamos de disfrutar. Cada uno de los detalles que ustedes ven en la mesa ha sido detalles de los que hemos vivido alrededor del mundo, en México, en todos lados. Cada viaje que vamos tratamos de traer un pequeño detalle para ponerlo y recordar los momentos especiales que vivimos en ese lugar. De esa manera nosotros le damos un poco de amplitud, le damos el saber que bueno, podemos tener cosas de Londres como tenemos cosas de Santa Clara del Cobre, de todos lados a los que nosotros hemos ido o hemos pasado lugares inolvidables. Nosotros hemos sido muy, muy cuidadosos con el tema del arte. Soy un gran apasionado del arte. No conozco mucho de arte, pero he tratado de investigar y estudiar para poder determinar algunas de las obras que nos determinan con personalidad. Siempre lo he hecho que en algo, ese cuadro, por ejemplo, que tengo ahí, nosotros lo manejamos, le llamo mi universo. El tipo de arte que nosotros hemos manejado ha sido un arte contemporáneo. Nos ha gustado mucho trabajar con los jóvenes artistas, promesas. Este es un cuadro, por ejemplo, de Víctor Rodríguez. Este es un Víctor Rodríguez, el cual a mí me encantó. Cuando nosotros lo vimos en la galería, nos encantó porque define mucho que yo le puse la maldición del dinero. La maldición del dinero, que es algo muy difícil, porque dicen que siempre cuando uno no lo tiene, es una persona. Y cuando lo llegas a tener, cambias. Y yo siempre he pensado que no, que solamente te quita la máscara. ¿Qué? Vamos a pasar. Es una pequeña sala que nosotros manejamos para el tema de visitas, que nosotros manejamos mucho para que no estén en la intimidad de nuestras habitaciones. Me ha gustado mucho tocar el piano. No he aprendido, pero les prometo que voy a aprender y les voy a tocar una canción. Estoy aprendiendo a tocar piano porque también ha sido una de las cosas que a mí me ha gustado muchísimo. Les voy a enseñar este lugar que a mí me encanta en lo personal. Le llamo el cuarto de juegos, que es mi habitación. Les voy a poder enseñar un poco de mi personalidad, de lo que yo soy, de lo que a mí me gusta, y qué mejor forma de que enseñarles directamente todo lo que tengo aquí. Aquí nosotros manejamos
Entonces, una habitación amplia, que para mí es fundamental, una habitación amplia, en la cual podamos no sentirnos tan ahogados o tan encima uno del otro, para llamarlo de alguna manera más coloquial. Pero finalmente, aquí nosotros pasamos muchísimo tiempo, me gusta estar mucho tiempo, me gusta mucho, les decía, el arte, me gusta mucho intervenir cosas y hacer cosas nuevas, muchas cosas nuevas. Por ejemplo, nosotros intervenimos muchísimo, me gusta, cuando algo está muy, muy, muy flat, me gusta ponerle color. Y esta, una amiga lo intervino, fue una mochila que me gustó, me regalaron mis hijos en mi cumpleaños, y a mí me han conocido como el príncipe. Y el príncipe 09360, que es el código postal donde yo nací, que esto fue en el pueblo de Iztapalapa. Esto para mí ha sido muy importante. Esta maleta para mí es también valiosísima porque me la intervino Alec Monopoly. Es una maleta con la cual me siento orgulloso de poseerla, de tenerla, porque tiene un tema artístico muy padre y fue la primera que Alec Monopoly intervino en el mundo. Entonces, está muy padre y nosotros manejamos. De este lado les voy a enseñar, si se dan cuenta, es un lugar que la arquitectura ha permitido que tenga mucha luz, que tenga mucha luz y que tenga muchísimo, la temperatura suba. Entonces, por eso nosotros utilizamos mucho el mini split o aire acondicionado. En todas las habitaciones de la casa se tiene, porque esa situación así. Esta casa debe decirse que se empezó a construir no de cero, sino se hizo de una remodelación de una casa normal del Pedregal. Y de ahí se hizo una remodelación en la cual nosotros llevamos a cabo todo este tipo de remodelaciones, acompañada con amigos que yo les voy a presentar, interioristas, arquitectos, que eso es lo importante que ustedes puedan hacer. Y la verdad, no fue tan inaccesible para poder hacer este tipo de proyecto. Soy amante de las lociones desde niño. Pues la verdad, este es un lugar en el cual nosotros podemos determinar qué es lo que te puedes poner, qué es lo que vamos a usar, qué es lo que vamos a utilizar día a día, dependiendo las circunstancias y las situaciones que tenga. Yo, como ustedes saben, muchos saben, soy el presidente de Segurrenta y mi trabajo va 100% llevado de la mano del tema inmobiliario. Entonces, siempre el tratar de dar una buena impresión para mí ha sido importante. Es importante porque finalmente es lo que tú eres, lo que representas, es lo que tú puedes vender. Entonces, es muy importante. Me decía una persona con la que platiqué, oye, la verdad, qué padre, y no es muchísima inversión. Le dije, no, la verdad no es una inversión, porque finalmente lo que hago y lo que represento y lo que puedo llegar a hacer o vender en el tema inmobiliario, pues representa mucho lo que es mi personalidad. ¿Cómo están? Pues como habíamos quedado, lo prometido es deuda. El gran gurú en el área comercial, mi querido amigo Luis Méndez. Luis Méndez es presidente de Coldwell Banker Commercial. Luis, qué gusto verte. No, pues encantado de estar aquí en una casa tan bella, con tu familia, entre amigos. Gracias. La verdad es un honor y un placer para mí poder estar esta mañana con ustedes. No, muchísimas gracias. Entiendo que de verdad tu agenda está súper apretada. Hemos tratado de localizar a Luis, pero está aquí, está fuera trabajando. Y la verdad, el gusto es para nosotros, porque sobre todo el auditorio se va a ver beneficiado con toda la experiencia que tú tienes y con todo este tema que ha venido a mover a nuestro país y al mundo. Entonces, para mí es sumamente importante. Pero quiero que nos platiques un poco de ti para que la gente, muchos te conocen, pero los que no te conozcan sepan quién eres. Pues gracias. Mi nombre es Luis Méndez Trillo, soy presidente de Coldwell Banker Commercial desde hace 10 años que trajimos esta firma internacional a México. Antes tuve una trayectoria en un par de empresas más de 20 años y pues mi especialidad ha sido la venta y renta de oficinas corporativas. Hemos logrado colocar un poquito más de 1,5 millones de metros cuadrados en renta y venta.
y poquito más de 2,000 millones de dólares de venta de activos, pues recientemente sobre todo a fibras y fondos institucionales. Soy un apasionado de los bienes raíces, amo mi profesión. Yo llegué por casualidad a los bienes raíces. La verdad es que mi otra gran pasión es la música. Yo soy cantautor, como te estaba platicando. Tengo más de 1,000 canciones. Empecé a componer muy pequeño, desde los 13 años. Me quise dedicar a la música. Pero cuando acabé la carrera, mi papá me dijo, ya estuvo bueno que le hagas al artista, dedícate ya un poco a trabajar. Y fui a pedir trabajo de abogado en un grupo inmobiliario. Y el fundador, un personaje que admiré y quise muchísimo, acaba de fallecer tristemente por COVID, don Dionisio Sánchez González, cuando supo que iba a entrar al área jurídica, me dijo, no seas tonto, la lana está en las ventas. Y me quedé así como ventaneado y me dijo, mira, prueba 6 meses y si no te gusta te vas al jurídico. Y fue la mejor decisión de mi vida. Ha sido un viaje hermosísimo, muy intenso, muy dinámico y de grandes retos. Y pues aquí estamos 30 años después. No, pues. En la venta y renta de inmuebles comerciales. No, pues súper bien. Aparte de tu gran pasión que ya había investigado, que es el cantautor, tienes una otra pasión que compartimos. Y que el día de hoy, debido a la dinámica que lleva el programa, la vamos a vivir. Es una experiencia padrísima en la cual nos vas a poder compartir tu experiencia, porque todo lo que acabas de decir creo que es el tema que más aqueja o a la gente que normalmente tenemos un patrimonio inmobiliario y no sabemos qué viene, qué va a pasar, hacia dónde vamos. Y tú, como un gran especialista, nos gustaría que nos dieras esa información o qué nos recomiendas o hacia dónde va México, hacia dónde va el mundo y qué podemos hacer. Amigo, me va a dar un gusto y compartir contigo toda esta tarde, robarte un poco de tu oficina y compartir esta experiencia. Feliz de la vida, vamos para allá. Vamos. Oye, querido Pepe, qué bonito coche. De verdad, ¿de qué te pareció? Espectacular, me encantó. Pues ese es lo del futuro. Esta es la línea que trae Jaguar, es 100% eléctrico, ya no es híbrido. Ya es un coche con una potencia, la verdad. Es lo que me sorprende, con el motor no sientes que sea eléctrico, ¿no? Está impresionante. Y aparte es blindado. No se siente, o sea, no por la ligereza y el arranque, no parece un auto blindado y mucho menos eléctrico. Aparte ve el espacio que tiene aquí atrás, que es lo que me gustó muchísimo de en otros carros que tienen el tema como deportivo. Pero mira, aquí vamos, nosotros somos personas altas, grandes, ¿y ves? Sí, anchos. Ancho. Me encantó, está espectacular. No, a la orden, a la orden. La potencia, la comodidad y el lujo. ¿Sí? Bueno, Jaguar es Jaguar, o sea. Eso es lo que lleva el futuro, eso es lo que lleva el futuro Jaguar. Y yo creo que ya todos en cualquier momento vamos a empezar, a todas las concesionarias, pero sobre todo Jaguar, que va a la vanguardia, va a sacar ya con su línea eléctrica. Me sorprende, pero Jaguar siempre ha tenido una línea, además de súper dinámica, deportiva y lujosa, con una tecnología inmejorable, ¿no? Sí, no, la verdad, cuando nos habían comentado de lo del blindaje, yo pensé que por el tema de que fuera eléctrica le iba a quitar potencia, le iba a quitar algo, y no, definitivamente no, nada, nada, lo siento perfectamente, pues velo. Felicidades, está espectacular. Gracias, hermano. El otro día me invitas a dar la vuelta. Claro que sí, es más, y te presento al de la concesionaria para que lo puedas comprar. Está hermoso, felicidades. Gracias, compadito, qué gusto. En un hermoso lugar, es el Rancho Santa Fe, es el Hípico Santa Fe. Está dentro de la Ciudad de México y vea qué hermoso lugar. Increíble, qué instalaciones, qué modernidad y pues qué emoción que vamos a montar a caballo. Es algo que sabía que te encanta. Hola, yo soy Luis Valencia, soy Brand Ambassador para Grupo Campari en México y vamos a preparar un Sunshine Valley. ¿Qué lleva un Sunshine Valley? Pues bueno, ponemos una media luna de naranja, un poco de aromático. Vamos a incorporar un poco la naranja con la angostura, hielos, vamos a agregar Appleton Estate, 50 mililitros. Y un poco de ginger ale. Aquí.
Incorporamos. Y listo, un Sunshine Valley. Salud, compadre. Salud, mi amigo. Fíjate, Luis, que aquí es un excelente lugar. La Escuela Hípica Santa Fe es nueva, tiene la mejor tecnología en las pistas, tiene una excelente escuela de equitación, tanto de niños como ya gente que es muy pro. Y aparte de todo, todos los beneficios que tiene, tiene un hermoso lugar para eventos, que la verdad, a mí en lo personal, se me hace un lugar fenomenal. Oye, ¿cómo se llama el caballo que voy a montar? El caballo que vas a montar hoy se llama Muchachito. Ese lo trajimos de Alemania. Es una belleza, es un caballo muy noble, es un caballo muy saltador. Fíjate, él venía saltando 1.40 en Europa y ahorita actualmente lo estamos saltando en 1.10. Ahorita para que tú puedas disfrutarlo y la pases bomba. Vamos a conocer a Muchachito. Vamos a conocer a Muchachito. Salud. Salud. Hola, yo soy Alejandro Zárate de US Meat Export Federation. Vengo el día de hoy a poner a cocinar a Luis y a Pepe una rebanada deliciosa de Flat Iron Wagyu. Vamos a ver cómo lo hacen. Alex, te agradecemos mucho y de verdad, Pepe, cuenta de ahora en adelante no va a haber otra carne en mi casa que no sea la de Dios Mete. Muchas gracias, Dios Mete. Gracias, gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. ¿Qué te ha parecido todo? Feliz, muy rico, ¿verdad? Muy agradecido por la invitación. No, agradecidos nosotros. De verdad, no sabes, la verdad, toda la gente lo que me ha pedido muchas veces es esto que yo te quiero preguntar. ¿Cuál es nuestro reto hoy en México para el mercado inmobiliario? Mira, el reto es grande y el reto es global, no solo es en México. Después de la pandemia, pues hay algunos sectores del mercado inmobiliario comercial que están verdaderamente pues enfrentando una situación sin precedentes y que nadie esperaba, ¿no? Concretamente la situación del mercado de oficinas, el mercado retail comercial y algunos otros nichos están sufriendo pues, verdaderamente un momento complicado. Sin embargo, pues crisis Gracias. Hemos enfrentado antes y siempre las hemos superado. México es muy grande, México es muy potente y tenemos la gran ventaja de tener una ubicación geográfica pues muy, muy benévola al tener la vecindad con Estados Unidos. Hoy te diría que, por ejemplo, hay dos nichos del mercado que no se han detenido, incluso están en una abundancia y una prosperidad impresionante, que es el sector industrial, el sector turístico, están mejor que nunca. La vacancia en el sector industrial está por debajo del 3% en términos generales y las residencias de larga estancia en los sitios de alto nivel turístico están logrando rentabilidades que nunca habíamos visto. Y esto es pues, gracias a que la pandemia y a la nueva modalidad de hacer
home office, pues ha permitido que mucha gente de Estados Unidos, Canadá y de propio México se desplacen a trabajar a estos sitios lindos que tienen pues grandes infraestructuras bien establecidas que permiten eso, ¿no? Que la gente esté en lugares seguros, cómodos, hermosos, trabajando a distancia. Pero el reto para las oficinas, para el retail, la verdad es que nadie tiene una fórmula mágica que pueda decir cuál es la salida. Lo que sí anticipamos es que el modelo de home office está agotado. La gente sabe y ya se dio cuenta que no podemos quedarnos para siempre en las casas. Hay que regresar. Yo creo que el regreso a las oficinas será gradual, será poco a poco y serán modelos híbridos combinados de coworking, así como el co-living, que también es una nueva modalidad. Y los mexicanos somos muy creativos y yo hoy veo que ya muchas empresas, la recomendación siempre es asesórense de los profesionales, ¿no? En el ámbito inmobiliario hay pues empresas como Cobo Banker Commercial que tenemos alianzas estratégicas con arquitectos que se han dado a la tarea de estudiar el comportamiento humano y vemos que en las organizaciones a partir del tipo de trabajo que se hace, de las edades y del tipo de organización, podemos anticipar cómo va a ser ese regreso y qué porcentaje de la población puede ir haciendo en una modalidad híbrida de trabajo en casa, trabajo en coworking y trabajo en las oficinas, un regreso seguro, pero garantizado, de tal suerte que la industria de las oficinas se recupere. Yo veo que este 1,5 millones de metros cuadrados que hoy está disponible en la Ciudad de México y casi 2 millones de metros en el país, sí se van a ocupar, pero gradualmente. Veo también que una modalidad que llegó para quedarse es el coworking. Muchas empresas están haciendo de este tipo de negocio y muchas empresas están ocupando este tipo de espacios porque es el tercer sitio. No es solo el home office, no es solo la oficina tradicional, sino es una alternativa de apoyo híbrida donde la gente hoy prefiera trabajar cerca de su casa que regresar a los centros urbanos tradicionales. Entonces, hay muchas nuevas tendencias y también te diría, hay nuevos nichos de negocio que están resurgiendo con más fuerza que nunca, como es la renta de vivienda, como es también otro sector que trae una potencia impresionante. Platicamos en hace un momento. Sí, la parte, por ejemplo, otro negocio que me gusta y que tiene un futuro enorme en México es este tema de residencias para adultos mayores, que hay un mercado que no está atendido y que sin lugar a dudas hay diferentes modalidades en el mundo que podemos aplicar en México y que son áreas de oportunidad que los inversionistas mexicanos que son entrones, que creen en México, que quieren seguir apoyando el crecimiento de nuestro sector inmobiliario en el país, están tomando como opciones. Entonces hablamos del sector industrial, hablamos del sector hotelero, hablamos de estas combinaciones de soluciones híbridas de oficinas y estos nuevos nichos que llegaron para quedarse, donde sí creemos que las ciudades, le llaman algunos los 15 Minute City, donde las soluciones integrales de vivir, trabajar y divertirse en comunidades de más, que el traslado no sea mayor a 15 minutos, uh-huh, van a seguirse dando en este país. Hoy Coldwell Banker Commercial está orgullosamente representando un proyecto que se llama Latiz, hacia el norponiente de la ciudad, que trae este concepto de Live, Work, Play, igual que Bosque Real, donde estamos representando, claro, un par de edificios de oficinas. Estos conceptos yo creo que llegaron para quedarse después de la pandemia y son las grandes oportunidades que México ofrece por la vecindad con Estados Unidos y Canadá. Entonces, estamos optimistas, no es un momento fácil, hay un reto, pero sin lugar a dudas, pues México es grande, México es fuerte y nuestro negocio inmobiliario seguirá avante. Y pues Coldwell Banker Commercial, como siempre, apoyando a nuestros inversionistas en encontrar alternativas de inversión y de soluciones. Y bueno, queremos, como siempre, con Sirrenta, encontrar la manera de hacer alianzas estratégicas importantes de la mano y de tal suerte que nuestros inversionistas también estén más seguros, más protegidos y más tranquilos de que sus inversiones lleguen a buen puerto. Fíjate que dentro de todo el tema he estudiado un poco todo el tema inmobiliario. Sabes, igual que tú, somos abogados y a mí me apasiona el tema inmobiliario. El tema inmobiliario me ha apasionado porque es una fuerza muy grande y que lleva adelante a México. Habíamos analizado que en tema de rentas en el PIB de México representa el 1.4. En el último año se fue al 1.8, que es increíble.
Yo siempre he tenido la duda y la gente me dice, oye, José Antonio, pero estoy preocupado. O sea, a mí me han enseñado desde niño que tierra hasta las uñas y que finalmente hoy lo veo como que está detenido. Y a mí me encanta, con tus 30 años de experiencia, a mí me encanta saber que seas optimista y que lo que tú dices, porque finalmente has vivido no una crisis, has vivido N cantidad de crisis. Las crisis son oportunidades. Mira, yo coincido contigo que la modalidad de renta se va a incrementar y es una gran oportunidad en nuestro país. Primero porque además los jóvenes, Pepe, hoy no quieren arraigarse ni a ciudades ni a las propiedades. No. Hoy se habla mucho de estos nómadas digitales, donde a mí me sorprende mucho. Ellos ya están acostumbrados al Uber, al Airbnb y también a mudarse de país, de ciudad, de tener vidas mucho más ágiles y menos nómadas, ¿no? Menos aprensivas a las cuestiones materiales. Entonces, también, pues las crisis también han reducido la capacidad de compra de algunos sectores y la renta es una gran solución. Pero cuando lo haces de la mano de los profesionales, totalmente, tanto en materia inmobiliaria como en materia jurídica y con pólizas como las que ustedes ofrecen, pues no hay riesgo. La verdad es que la gente lo hace de una manera muy sólida, muy confiada y muy, muy cuidada. No, fíjate, lo que hemos platicado, finalmente nosotros, en la empresa que tengo el honor de representar, Segurrenta, tengo el honor de también apoyar a empresas como las de ustedes, porque somos colaboradores de ustedes. Al final, ustedes son la gente que trae el nicho. Seguramente es una alternativa que nos da a los, primero a los arrendatarios, la seguridad y la solidez de tener tu inmueble cuidado y la garantía de cobranza. Y a nosotros como asesores inmobiliarios es una alternativa buenísima para calificar a los inquilinos y también tener la certeza de que nuestro trabajo está protegido con contratos adecuados, con pólizas de garantía adecuadas. Segurrenta es una maravilla. Pues mira, yo me quedo muy feliz. Me das un aliento tremendo. Te agradezco esta gran experiencia que has estado con nosotros. Muchísimas gracias, mi Luisito. Que se repita pronto. Claro que sí. Y a seguir disfrutando de todo esto. Muchísimas manera. Gracias, Luis Méndez, gurú. Un placer. Gurú un en el área inmobiliaria. Que se repita. Gracias. Mundo Ejecutivo presentó.